Pienso que para poder interpretar la danza puertorriqueña es importante el poder comprender la manera en que estos grandes compositores deseaban que nosotros interpretáramos la danza en nuestra época. Esto es una pregunta muy importante y pienso de que debe de incluir ambos puntos de vista, el punto de vista del ejecutante o intérprete y a su vez el punto de vista del compositor. Es mi opinión de que es necesario darle peso mayor a la intención original del compositor. No debemos olvidar de que estos compositores vivieron durante la época romántica y como un ideal fundamental, estos compositores deseaban comprimir el universo de la orquesta en dos manos, haciendo arreglos trascendentales para las danzas de piano. Y eso lo hace único y exclusivamente romántico. Pienso que al interpretar las danzas debe hacerse como si fuera la primera vez que se están escuchando. De esta manera, el intérprete puede tener una libertad muy expresiva en cada frase y de esa forma puede expresar el tempo rubato de una manera única. Es decir, no tiene que interpretarlas muy lentas, no tiene que interpretarlas muy rápidas, no tiene que imitar la orquesta y de esa manera hacerla única del periodo romántico a las cuales estas obras pertenecen. Es necesario tener virtuosidad, y al hablar de virtuosidad no me refiero a una virtuosidad técnica, pero proveniente de la palabra virtud,
creo que se refiere a la virtud de expresar sentimientos únicos que solo la danza puede expresar. De esta manera pienso que estos grandes compositores pudieron llevar la danza a su más alto nivel expresivo.